El objetivo es tener una prueba piloto de los vehículos eléctricos, aportar con vehículos que no hacen daño al medio ambiente y aportar con un nuevo y hacer las pruebas de lo que es un vehículo 100% de energía eléctrica. Dentro de las características de estos nuevos vehículos electrónicos es el ahorro económico a comparación de uno que utiliza combustible. No contamina el medio ambiente y tiene dos formas de cargas, una con un generador que lo hace en 7 horas una carga completa y la otra con una fuente domiciliaria que lo hace en 12. Los precios duplica a uno que utiliza combustible. 100% para trabajo, ustedes lo van a ver estos vehículos en la calle haciendo trabajo técnico, recurriendo a toda la emergencia, esa es la labor de estos vehículos. ¿Cuánto ha costado cada vehículo? Este vehículo cuesta el doble que un vehículo normal. Este vehículo cuesta casi $50,000. Tiene una sola marcha, la cual genera una velocidad máxima de 135 kilómetros por hora y su autonomía es de 270 kilómetros, dependiendo del manejo del vehículo. No emiten ningún tipo de gas carbono, no emiten ningún tipo de sonido, son netamente amigables con el medio ambiente. También se genera un tipo de ahorro en el consumo versus la gasolina. Los mantenimientos son con frecuencia mucho más separadas.